You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I. Hola, ¿qué tal amigos y coleccionistas? Tengan el mejor de los días. No importa si esta transmisión la estás viendo en el día, en la tarde o en la noche, solamente quiero que tengas el mejor de los días. Y a continuación, quiero hacer con ustedes un unboxing. Y pues es una pieza que yo ya tengo, pero la conseguí a buen precio relativamente. Y pues quiero darle crank. Quiero abrirla y quiero que ustedes vean, pero también tiene un trasfondo. Les explico mientras abro la cajita. Ahí vean, está cerradita. Y pues vamos a ver qué es. La verdad que es una pieza que a mí me gusta mucho en lo personal. Y quiero compartir con ustedes el unboxing. ¿Cómo de que no? Ok, pues primero pues viene bien envuelta, vaya, más o menos protegida. Ok, aquí está la, vamos a dejar esto por aquí. Y pues aquí está la bolsita con nada más y nada menos que un bello y hermoso Gassier. Sí, señor. Vean qué bonita tarjeta tiene, que es el famosísimo Dirty Blonde, que pues he decidido liberarlo. Vamos a ver, vamos a sacarlo de aquí. Primeramente, vean, la verdad que está, a lo que estoy viendo a primera vista, que así me gusta comprar las cosas y que no me las den ya que así como para que yo las abra. Este está totalmente selladito, la verdad, está muy, muy chido. Y qué les quería decir, que esta pieza también es un poquito menospreciada porque pues no viene seriada, pero vean qué bonita está. La verdad que es una de esas piezas que yo creo que están muy, muy mal valoradas. En la cuestión de que, vean, yo pagué $43 por esa pieza. Digamos 40 y fueron como 3 de impuestos nada más. Y era gratis el envío. Y les voy a decir por qué pienso que está mal valorada. En primera, vean el color que tiene, está súper, súper chido, la verdad, está súper lindo el color. No viene numerada y eso a los coleccionistas hace que vaya, que baje el valor, porque no es una pieza muy, muy valorada porque no viene seriada. Pero en verdad que este casting está muy, muy chido. Y pues vamos a abrirlo. Y también, bueno, la segunda cosa que les quería decir, voy a lanzar un reto a dos de mis cuates. Uno es Paquito, que vive en Chile. Aquí le estaré dejando el link. Y otro es mi cuate Parking Garage, que a ver si aceptan el reto. Y la verdad que quiero que a ver si se puede, que ellos abran también una pieza de RLC. ¿Y para qué lo hago? Pues para también concientizar de que pues una pieza afuera pues es mejor ver los detalles. No sé, se pierde un montón de cosas cuando está bonita. A mí me gusta mucho la, vean el arte del cartón, está muy bonita, pero también he tenido curiosidad de ya verla sin el blister. Y vamos a darle. Entonces, a lo que se trata es de abrir una pieza que le pierdan un poco de, digamos, de amor o desapego al blister. Y que pues se atrevan a, no pasa nada, es simplemente es una pieza y hay que disfrutarlas.
Al rato no sabemos qué vaya a pasar con nuestra colección, ¿no? Viene un huracán y se lleva todas las piezas, una inundación y se pierde, no sé, tantas cosas. Y dices, bueno, si tan siquiera las hubiera disfrutado más, pues eso estaría más chido. Y otra cosa, yo no soy, la verdad, no soy mucho de gassers, pero en específico me gusta mucho. Son dos o digamos. Me gusta este, el Flying Tiger, obviamente el Candy Stripper. Yo tengo alrededor de 4 o 5, no tengo muchos. Pero este sí, cuando lo vi, dije, lo voy a comprar doble y le voy a dar chicharrón. Y pues ahora es cuando. Vamos a darle sin miedo. Y al final de cuentas, pues son tus piezas. Tú puedes hacer con tus piezas. Ahora sí lo que guste. Si quieres dejarlo en blister, pues está bien. Ahí está. Vamos a verlo de tres lados. Por si acaso quiere dejarlo otra vez en blister, pues. Vean nomás qué chula. Vean el brillo, lo que les decía. Y aparte también, porque quiero abrirlo, porque es muy similar a uno de los castings que quiero hacer. Es de la Cool Combi M&M, que saben que está muy muy cotizada y es muy, muy parecido el color, y a veces es bueno comparar trabajos, digamos, autocriticarse uno también. Y pues la verdad que qué mejor prueba que un botón, ¿no? Si quieres llegar a ser grande, pues hay que también aventarse retos grandes. Y es muy muy similar. Vean qué chula está. No, definitivamente está hermosa esta pieza. Así que si ven por ahí a Paquito de Chile o a Parking Garage, díganle que les hemos lanzado un reto, un señor reto. Y pues sí, a ver si aceptan. Igual si no aceptan, no pasa nada, somos cuates y no va a pasar absolutamente nada. Solamente es tratar de, pues de disfrutar este hobby, que yo lo veo así. Y pues vamos a darlo, vamos a ponerlo aquí en el plato. A ver qué show. Ya nada más. Qué chulo se ve. Ay. En lo que le decía que no me gustaba mucho, bueno, lo que es el gas, o sea, el modelo sí me gusta, pero lo que no me gusta es que la llanta de adelante está muy, muy, muy levantada. Bueno, la suspensión está muy levantada. Yo sé que así es el estilo del carro, como más agresivo, pero como saben, yo hice también un gaser y totalmente lo. Esta llanta casi está igual que esta, pero esta sí está más abajo y pues para mí se ve mejor, pero yo sé que no lo hicieron para que me gustara a mí, entonces por eso yo es que hice que lo modifique. Pero pues ahí está, ahí quedó. Espero les haya gustado tanto como a mí esta liberación, la verdad. No me arrepiento, estoy muy, muy, muy contento y muy admirado porque. Es eso, cuando tienes la pieza ahí y de repente la abres, dices, wow, cuánto detalle, no sabía que tenía esto o esto y lo otro. Está muy, muy padre, la verdad. Y nada más, su basecita de metal, obviamente. Está muy, muy chido, la verdad. Espero les haya gustado tanto como a mí. Y por favor, si eres nuevo por aquí, pues suscríbete, que no cuesta nada. Si ya eres suscriptor, pues me ayudarías bastante dejando tu like y compartiendo para que pues esto crezca, ¿no? Bueno, sin ni más ni menos, aquí la dejamos y espero les haya gustado. Bye, gone. Ahí está, qué húbole. Qué chido se ve.
de lujo, la verdad.